contento por la posibilidad que me dan de incorporarme al grupo de deporte, así que nada, la primera vez que voy a integrar algo en el deporte, ¿no? Así que agradecido por la oportunidad que me dan, ¿no? Falta definir todo, pero más o menos voy a estar en el deporte de fútbol, ¿no? Que van a apuntar a los torneos bonaerenses y buscar chicos para armar un equipo competitivo, ¿no? Es la experiencia que uno vivió de chico. Uno siempre la peleó, ¿no? Entonces, ¿no? Tratar de apoyar y en lo que más pueda, porque a veces es bueno para los chicos, ¿no? Así que uno tiene un nombre y bueno, espero que puedan aprovecharlo y que sirva para bien de cada uno, ¿no? Nosotros, bien sabido que el área de deporte le ponemos muchas ganas, mucha garra, digamos, los resultados de los torneos bonaerenses, el primer puesto demuestran eso. Y la verdad que nos pareció bueno, ¿no? La idea de sumar una estrella, una figura, un ídolo de Quilmes para incentivar lo que es el fútbol local, nuestra Liga Municipal de Fútbol, creo que la lleva a un máximo nivel. Y esa es la idea, ¿no? Que Adrián, con la experiencia, con la sabiduría del fútbol, y ídolo, ¿no? Porque aparte de ídolo todavía queda la historia de Adrián bien marcada acá en Quilmes. Sumarlo, estamos convencidos que va a atraer muchísimo más, va a ser mucho más atractiva nuestra liga. Y bueno, lo que conversamos es lo de armar un seleccionado, que nos ayude a armar el seleccionado de fútbol para la competencia en los torneos bonaerenses y tener un selectivo de Quilmes que compita en los bonaerenses y bueno, esa competencia que hay con otro municipio. Siempre ha sido un referente por el esfuerzo y el compromiso que le ponía en el deporte. Es una referencia además como persona y es bueno que los chicos tengan un ídolo, digamos, enseñándole, contando su historia, su experiencia, como él dijo, la luchó, la peleó. Y eso es una referencia para los pibes y en esto yo creo que contribuir mucho, no solo lo que le puede enseñar como deportista, como futbolista, con las técnicas y demás, sino como un hombre de vida, con una experiencia, siendo un hombre joven, para que los chicos tengan como un referente, ¿sí? que el esfuerzo, el trabajo, la amistad, la solidaridad los lleve a construir un futuro, ¿no? Importante para cada uno. O sea, y bueno, en este sentido valoramos mucho que él haya aceptado esta iniciativa, porque digamos, consolida el equipo que estamos llevando adelante todo lo que es con David, el deporte social en Quilmes. Cada vez incentivamos más a los chicos porque integrarlos al deporte es sacarlos de la calle, como quieren todos los padres. Y es muy bueno que eso ocurra y queremos que más chicos, miles más, sigan incorporándose al deporte, a la cultura y la amistad que se genera con otros municipios también. Está la competencia, pero está sobre todo la amistad, el compañerismo, y esos son los valores que queremos inculcar.